Coincidiendo con el 50 aniversario de la implantación de estudios de aparejadores en Burgos, la Escuela Politécnica Superior está celebrando el segundo Congreso Nacional de Estudiantes de Arquitectura Técnica e Ingeniería de Edificación. El acto de inauguración contó con la presencia del vicerrector en funciones, don Manuel Pérez Mateos, la concejal delegada de Licencias y Vivienda del Ayuntamiento de Burgos, doña María Dolores Calleja Hierro, el director de la Escuela Politécnica Superior, don Jesús Gadea Sainz, el presidente del COAITIE de Burgos, don Jesús Manuel González Juez, y el presidente de ASAT, don Gonzalo Falla Figueiras. El objetivo de estas jornadas es ayudar a gestionar las nuevas tecnologías edificatorias y participar en los procesos de gestión de la calidad en la edificación, análisis, evaluaciones y certificaciones de eficiencia energética, así como de sostenibilidad en los edificios.